Vamos para allá. Vamos para la invernada de Cervera. Después de una odisea aquí montando las bicis, porque no estamos acostumbrados, ¿no?, a montar dos. Pues eso, después de la odisea de montar las bicis, pues ya estamos en marcha hacia la invernal de Cervera. Son 43 kilómetros, ¿no, Andrés? Sí, correcto, 43 kilómetros, 800 y poco de desnivel. Sí, 850 creo de desnivel. Y nada, y un día parece que guapo para hacer bici. Y nada, pues estupendo, pues aquí todo... Guapo, pero nos vamos a mojar. Que lo sepáis, luego lo veréis en el vídeo. Bueno, bueno, hasta luego. Hasta luego. Brother, todo controlado, ¿eh? Todo controlado. Después del numerito de las bicis, todo controlado. Qué torpe que eres, tío. Yo te tenía por un maestro en todo esto, ¿eh? Sí, sí. Maestro con mi bici sola. Venga. Bueno, pues ya hemos llegado aquí a Cervera. Estamos ya equipados. Ya tenemos las bicis preparadas. La Scott de mi hermano. Y la Cube mía, que ya la conocéis. Lleva el motorcillo, para no cansarme mucho. Vamos a la carrera invernal de Cervera, como os he dicho. Pero yo, carrerita en las justas, ¿no? Sí, sí. Siempre he pensado que correr es de cobardes. Así que nada, vamos a ver si encontramos a la organización el punto de salida y nos dan el dorsal. Venga, hasta luego. Hasta luego. Vale. Diga, son amigos, comenzamos el programa. La música oficial del excursor de Bolsa. Bueno, ambiente hay. Vamos a ver qué tal la carrera, porque dan, anuncian lluvia. Sortir les últimes unitats. Molt bé la participació de Lluïda.
Bueno, media carrera y había algunos tramos chungos. Vamos a ver cómo sigue. ¡Hostia puta! ¡Hostia! Rellizca pero tela, ¿eh? ¡Hostia puta! ¡No sé! ¡Fuo! ¡Madre mía! Sí, ya, ya. Gracias. Sí. Durísima, durísima con la lluvia, ha empezado a llover. De seguida ha empezado a llover y se ha hecho muy dura, muy dura. Pero vale, ha valido la pena. Un lujo. Para repetir, a ver ahora si llega mi hermano. Ahora sí, se arriba una grupeta, Marc, pon las pilas que se arriba una grupeta. Y a ver si nos recuperamos. Vinga, que s'arriben, ja veieu una bona grupeta de participants aquí, dorsal vermell tots, si se'ns veu. Bueno, pues ya tenemos aquí al crack, ¿eh? 50 minutos después que yo, pero ha sido por avería, ya sabía no, yo. No, ya sabía, ya sabía que no pasaba. Me paraba porque me encontré a Juan Carlos, me paraba a hablar con él, sacaba una foto, me iba parando, me iba encontrando gente que conocía y nada, pues cascando. Pero se te ha roto una patilla, sí, ¿no? No sí, sé qué. O sea, sí, pero tenido, bueno, he tenido dos averías. Normalmente yo sé que va más o menos a mi ritmo y yo me he encontrado solo, ahí entre desconocidos. Y yo iba tirando ya, digo, bueno, pues tiro. O sea, veníamos de paseo y al final me he apretado los dientes y digo, venga, para adelante. Y ha sido muy,
se me ha hecho dura por eso, porque he ido a ver qué puesto hacía, ¿sabes? No, ya. Pues nada, ya lo tenemos aquí al crack. Venga, pues venga, hasta luego. A disfrutar del vídeo. Ahí recuperando fuerzas. ¿De qué va, Fer? Sí, sí, estaba buena. Hombre. Bueno, pues después de haber pasado las de Caín, pues hemos conseguido un bocata, nos hemos conseguido secar y hasta montar las bicis llenas de barro. Entonces ahora lo que toca es ir a pegarles un fregado y ya fregado para casa. La aventura ha sido positiva, muy dura, porque con la lluvia se ha puesto todo súper resbaladizo, muy peligroso. De hecho, yo me he caído, no sé si estaba grabando o no, ni si saldrá en el vídeo, pero me he pegado un mochazo y nada, y muy bien. El año que viene hay que volveremos, repetir, ¿no? Claro que sí. Muy bien. Venga, hasta luego. Hasta luego.